Qué bueno, porque voy a presentarle unas personas que quieren hacer una película contigo. Mejor lárgate, porque ya me estás cansando. Natura bardzo hojnie pana obdarzyła. No sé qué dijiste, mujer, pero sí se oye bien bonito. Todo en esta vida se paga. Todo. Las mujeres, mi querido Piojo, a veces necesitan un par de tomas. Pues ya le dije cuánto cobra. Estamos platicando, ¿no? Y de repente llega un caballo a una cantina. Ah, pues entonces sí. La difunta se llama Rosa. Mira, le voy a quitar la morra. ¡Párenla a ella! Gracias por tus bendiciones, Señor. Dios mediante. Bienvenido, licenciado. ¡Que te largues, te digo! Le he dicho mil veces que no quiero nada con usted. Aquí la cosa es que no puedes huir de tu destino. Ustedes son los que no saben nada. Estoy aquí para ayudarte, ¿entiendes? Yo confiaba en ti, muchacho. Y me has decepcionado. Tibe Gómez, ¿cómo le va? Bien. ¿Y se reúnen en algún punto en especial? No sé, eso es fácil, pero la verdad no sé si le voy a entrar. ¿Estamos en un cabaret? Estaba en el cabaret Cuba. ¿Nos conocemos de algún lado, señora? Mi nombre es José de León Toral. ¡Esa que tenemos ya está agria! ¡Ay! Como si fuera una criatura. Pues compórtate como un hombre de tu edad. Encontramos al señor atropellado. No. ¿Qué pasó con la vieja? La vieja ya no va a molestar. No. Con la pena la vamos a tener que remitir a la delegación. ¡Malditos insanes! Hola, María. ¿Cómo estás? El preso Jacques Monnard no puede hablar español. Buenas tardes, señor Monnard. Buena tarde. No toques. Ya sabes a lo que viniste. ¡No, no, por favor! ¿Por qué lo hizo, Gregorio? No sé qué quieren de mí. Que los restos socios pertenecen a 8 personas diferentes. Fue un hombre que supo aprovechar su paciencia para lograr sus objetivos. ¿Pierde algo? ¿Yo soy culpable? No, ahora sí. ¿Para qué dejes de estar chingando? Ya tenemos un nombre para el cadáver, Mediona. Con antecedentes penales. ¿Qué quieren? Yo lo maté. No eres como las demás. Nunca creí que esto sucediera. Bienvenido, señor Sodera. Qué gusto verlo. Mariles, no creo que te conteste el caballo. Señor presidente. Creo que estás listo para subir de rango. Digo que nunca se debe subestimar a nadie bajo ninguna circunstancia. Yo soy el experto. Por supuesto que asumo las consecuencias. Te metiste con el hombre equivocado. Mi deber es primero. ¡Pero yo soy tu hija! ¡Deme a Solatet! Señores, esto debe ser un error. Viví algunos años en Madrid cuando era joven. ¡Unos caballos que se han convertido en 60 kilos de heroína pura dentro de sus maletas! De cualquier forma, gracias por sus servicios. Damas y caballeros, los jueces han decidido que nuestra Miss México 1928 se llama María Teresa Landa. No, pero a ver, bueno, ¿qué tendría que llevar? Ella es hermosa. Yo sé que él pasa las noches en vela frente a su ventana. ¿Qué? Su padre no está de acuerdo con nuestra relación. Ay, seré su esposa. Y me traicionaste. Mira. Mira quién está ahora abajo. Por eso voy a ser ingeniero. ¿Qué carajos crees que estás haciendo aquí fumando esa porquería, chamaco idiota? Agradecidos, no agachados. Cierra las puertas. Siempre busca el pretexto perfecto para humillarme a mí y a mi familia. ¿Por qué no se calla? Dile a la niña, por favor. Manito, te lo suplico, por favor.
Por favor, no me mates. Buenas tardes, señor gobernador. Así son casi todos los políticos. Ha sido mi familia varias generaciones. Pues yo le sugiero que cambie de idea. Usted trabaja con el gobernador. Es Homero. Me parece que últimamente tú y yo no nos hemos entendido, hermano. ¿Con cuántas más has estado? Este país necesita de hombres tragados, con pantalones. El bistec siempre me ha tenido mucha envidia. Muchas gracias, señor presidente. Escuché rumores de que mi hermano Maximino, pues, pretende sacarlo del camino, señor.